Uno de los informes que hemos hecho anteriormente se refería justo a estos letreros que hacen en los cerros. Prácticamente miden algo de 50 metros por 20, algo así. Que dañan en la vista el paisaje de nuestro distrito de Comas. Esta situación prácticamente es la que hemos visto para el lado de Puno, para el lado de Independencia, en altura del paradero Coca-Cola. Y aquí en la parte de Belaúnde Este también podemos percibir un letrero, si no me equivoco, es el señor Dolmos. Un llamado de atención para los correligionarios, pues, de este partido político de la elección del mes de octubre de este año 2014. Por qué ya no realizan estas pintas, realmente alteran el paisaje y en nada pues resulta ser productivo para bien para este distrito. Señor Domos, entonces será una llamada de atención para el futuro, para que no vuelvan a hacer estas cosas. Bien, vemos de más cerca los letreros que han colocado los candidatos, bueno, en este caso el candidato Dolmos, acá en la zona superior. Ha quedado y pues obviamente estamos ya sobre ella. No, Sí, eso no sirve, ya pasó. Que no más se repita esta situación. Entonces, decepcionante de ver. Se ha hecho posible ya realizar estas pintas y no pensar que se altera también la vista paisajística de nuestro distrito de Comas. Señor Dolmos, mire lo que ocasiona en los cerros de Comas. Horrible.